Hola, mi nombre es Stephanie Napoli y el día de hoy les traigo un nuevo video. Y sé que he estado un poco perdida por estos lados, pero aquí volví, aquí estoy, aquí me tienen. Pues nada, a ver, ¿qué les cuento? Este video es un video de una receta y jamás la he hecho, pero Luis sí la ha hecho, así que yo voy a intentar esta vez hacerla. Esperemos que todo salga bien, así que esto puede ser un tanto algo super cool y que quede hermoso, como puede ser un fail total y que quede horriblemente horrible, valga la redundancia. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. Voy a explicarles de qué trata esta receta y será una torta, un pastel, una tarta, como le digan en sus países. En Venezuela se le dice torta, en cambio aquí en Tenerife, España, se le dice tarta o ponqué. ¿Cómo se dice aquí el ponqué, amor? El bizcocho. Un bizcocho. ¿Y cuál es la receta? Pues se ve que es ultra mega fácil. Bueno, a Luis se le vio que era súper fácil. Vamos a ver si a mí se me da de esa forma. Pero ustedes saben, esto de aquí, esta cajita de aquí, que son polvos de hornear, que son los famosos polvos Royal, que yo creo que esto casi todo el mundo lo conoce. Y esta misma caja trae una receta aquí atrás, receta de bizcocho. Aquí dice que tiempo de elaboración solamente son 5 minutos, tiempo de hornear solamente son 35 minutos, dificultad baja, así que aquí pone, marica, si no lo logras eres bien estúpida. Y bueno, da para 8 raciones. Pero nada, aquí dice la receta, cómo hay que elaborarla y todo eso. Así que por aquí les estaré diciendo cuáles son los ingredientes y cómo prepararla. Ya que les dije de qué va a tratar este video, vamos a comenzar. Tengo miedo. Ok, vamos a comenzar con los ingredientes. Voy a leer la cajita. Ok, aquí dice que un sobre de levadura Royal, es decir, de los sobrecitos que trae aquí, que viene siendo uno como este de aquí, uno completo. 3 huevos, aquí tengo mis huevitos, son 3. Ok, vamos a dislexia presente. Vamos a tener que utilizar un yogur de 125 gramos. Sí, 125 gramos, ya sea, aquí dice que puede ser yogur de limón, natural, pero Luis compró este yogur, que es yogur natural, pero de sabor a vainilla. Así que yo creo que eso ya depende de cada quien, el sabor que quiera elegir de su yogur y que sienta que se va a compaginar con todo el resto de los ingredientes. Así que vamos a utilizar este de sabor a vainilla. ¿Qué es lo interesante de esta receta? Que todas las medidas van a tener la misma medida exactamente de nuestro potecito de nuestro yogur. Así que no vamos a botar el pote. Oigan bien, no se bota el pote, es el que va a hacer que todos nuestros ingredientes tengan la medida exacta. Ok, ya que vertimos nuestro yogur, con este mismo pote vamos a hacer 3 medidas de harina. Harina normal, harina todo uso. Vamos a hacer 3 de este pote, es decir, yo voy a agarrar la harina y la voy a rellenar aquí 3 veces. Con este mismo pote vamos a hacer lo mismo, pero 2 veces con azúcar. Coño, el perro está intenso, pana. El perro, el niño, la señora, el carro, la moto. ¿Qué le pasó a mi calle? Y ok, y lo último es una medida de este yogur de aceite. Aquí sale que aceite de oliva, pero me parece malgastar un aceite en el sentido de que el aceite de oliva es costoso y sé que en otros países no es fácil de comprar un aceite de oliva, así que lo vamos a hacer con aceite girasol, chama, el normal. Y dice opcional ralladura de limón o de naranja, y como yo no tengo, pues no voy a usar ralladura de nada, ¿ok? Ok. Otro dato que les podría dar es que si tienes chispitas de chocolate, creo que quedaría genial colocarle chispitas de chocolate. Yo no tengo, si tú lo tienes aprovecha, pero yo no tengo, así que triste. Pero bueno, ya que les dije los ingredientes, vamos a la preparación. Thank you.
Ok, vamos a comenzar con la preparación. Como ven, el bol que yo tenía lo rompí sin querer. Ya no hay bol, sorry. Ahora llegué con una olla. Sé que está horrible, pero es funcional. Así que realmente puedes batir en lo que tengas. Yo voy a utilizar esta ollita de aquí para hacer la mezcla. Vamos a comenzar. Primero voy a vertir los huevitos en nuestro bol, olla, pote, lo que vayan a utilizar para hacer la mezcla. Ok, vamos a comenzar con lo que viene siendo líquido. Así que voy a vertir nuestros huevitos. Ahí va, uno. Dos. Y tres. Yo soy obsesiva, compulsiva con la limpieza, así que voy a limpiar esto de una vez. Yo soy de esa gente que mientras va cocinando, va limpiando porque no puedo. Luis, ¿qué? ¿Bato primero los huevos? ¿Sin nada? Bate los huevos, el yogur, todo junto. Ah, ok. No pasa nada. Ahora paso a vertir nuestro yogur. Y por lo que veo no quiere salir así. Usa la paleta amarilla. Ok, ya tenemos los huevos y el yogur. Ahora voy a pasar con el aceite. Ok, la receta dice que es una de aceite con la medida del yogur. Así que vamos a llenar nuestro querido pote. Ahí le faltó. Aquí tengo otro, no se preocupen, chama. ¿Ustedes son del team que se les hace fácil abrir esto o les cuesta? A mí me cuesta. Hoy, gracias a Dios, no termina siendo un desastre, pero siempre termino en desastre. Ahí está. Y ahora... Esto no lo vamos a botar, esto lo vamos a limpiar porque lo vamos a usar para el azúcar y la harina. Bueno, mientras tanto voy a pasar a batir esto de aquí. Realmente lo puedes batir a mano o con lo que tengas. Yo lo voy a hacer con esto que tengo aquí, que se me hace mucho más práctico. Ok, ya está aquí bien batidito. Y voy a pasar, son 3 de este mismo pote de harina y 2 de azúcar. Así que vamos a empezar a llenar nuestro potecito. Y va 1. Lo batí a máxima velocidad durante unos 5 minutos. Por si se lo preguntaban. 2. Tres. Ahí van las 3 de harina. Y ahora las 2 de azúcar. Va 1. Ok, me faltó azúcar, así que voy a buscarla. Ok, y aquí está el segundo de azúcar. El señor Meme me acaba de decir que el azúcar se batía con los huevos y no me lo dijo antes, así que ahora me va a tocar batir el doble. Pero ya que ustedes no lo han hecho aún, ya saben, batan el azúcar con los huevos. Ahora nuestro sobrecito de polvo de hornear. Recuerden que es uno completo, así que aquí va. Ahí está. Bueno amigos, así quedó. Ahí pueden ver cómo es de densa la mezcla. Es líquida, pero no tan líquida. Y pues nada, por un lado triste porque con eso yo batía mi café todas las mañanas. Y hacía que sacara espumita, pero pues me jodí. Voy a poner eso ahí. Ahora bueno, ya aquí tenemos la mezcla. ¿Qué vamos a hacer? Pues necesitamos un molde. Esto lo voy a mover de aquí. Ok, necesitamos un molde para colocar nuestra mezcla.
yo tengo este de aquí y lo vamos a colocar mantequilla y harina para que esto de aquí, la torta, no se nos vaya a pegar. Aquí está la mantequilla. Voy a agarrar un papel normal de cocina como este de aquí y paso a agarrar mantequilla y voy a empezar a colocar por todo el molde. También por estas partes de aquí de los lados, coloquen bien por todos lados para que no se les pegue a los lados. Bueno, ya está la mantequilla y le vamos a pasar a colocar un poquito de harina. Simplemente agarro una cucharadita o menos y voy a empezar a esparcir la harina por todo el molde. O sea, ahí está harina, despégate. Ahí. Y así les va a quedar. Y ahora por último vertemos nuestra mezcla, que huele muy rico. Ahí va. Nada, esto es todo. Aquí está nuestra mezcla. Así, según mi mamá lo hace para quitarle como el aire. Y ahora voy a pasar a colocarlo al horno. Así que la voy a agarrar. Ok, ya nuestra torta está en el horno y hay que dejarla ahí unos 40-45 minutos. También depende de tu horno, como te digo, el mío no tiene medida. ¿Qué? Que nuestro horno no tiene numerito, ¿cómo se dice eso? Medida de temperatura. Bueno, ajá, no tiene medida de temperatura, así que ya a eso ojo. Lo ha sacado Luis literal a ojo haciendo sus tortas y tal. Y bueno, por eso ya sabemos que entre 40 y 45 minutos se nos hace la torta. A lo mejor ustedes muchísimo antes o muchísimo después. Ya depende de cada horno. Y nada, la torta huele muy bien, se ve muy bien, lo único es que sí, pasó lo que pasó y pues nada, chama, para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Y nada, nos volvemos a ver cuando pasen unos 40 minutos. Nos vemos por aquí. ¡Tarán! Aquí está nuestra torta. Oh my god, está demasiado linda. Me encantó cómo quedó. Obviamente todavía está súper caliente, así que todavía no la puedo desmoldar porque lo más probable es que se vuelva ñoña. Bueno, señores y señoras, aquí está la torta. ¡Quedó muy linda! Siento que la amo. Y ahora, según Luis, ¿sabes qué? Quiero espolvorearle esto, que en Venezuela se le dice nevazúcar, aquí es azúcar glass, creo que. Y bueno, nada, se lo quiero espolvorear por encima, pero no tenemos un colador pequeño. Esto ideal sería con un colador pequeño. Aquí está grabando. Pero no tenemos y tenemos este señor colador. Pero Luis dice que igual funciona, así que vamos a darle. ¿Cómo hago? Ponla, yo la hago. La tiro así. Tira ahí un poquito en el medio. En el medio. Tiene que ser por los huevos pequeños. Ok. Así igual sale normal. ¡Ah, mi piso! Limpiar nuestra mesa, chamas. Yo les dije que soy de esa gente que no puede tener el mesón de trabajo
sucio. Me da de todo. ¡Tan! Y pues en nada, aquí está la torta. Quedó hermosa y no sé a qué sabe. Me da cosa cortarla, la verdad. Primero le tomaré un par de tomas y fotos y la probamos. Ok, hora de picarla. ¡Ah! Me da dolor. Qué bueno. Miren, qué ternura. Coman, coman. A ver. ¿Lo vas a probar? ¿Sí te gustó? Está muy buena. Si quieres me dejas. No se ve ahí. Se da pon quesito. Qué rico. A ver. Te quedó mucho mejor que la mía. Lo mejor es hacerla a baja temperatura. Es muy bueno. Tómatelo. Pero con el plato. Para no ensuciar. ¡No! Ay, Dios mío. ¡Qué rico! Este hombre. Bueno, amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Lo más importante es que hayan aprendido algo y sea funcional, que es mi sentido de mis videos, que funcione para algo, que no simplemente esté ahí y ya. Así que hoy, amigos, aprendimos a hacer una torta hermosa y muy fácil de hacer y sabe muy rico, huele muy rico y se siente muy rico. Eso suena muy mal. Pero nada, espero que les haya gustado este video. No olvides darle like. Si te quieres suscribir, bienvenido eres a formar parte de mi vida. Y pues nada, si me quieres seguir en alguna de mis redes sociales, aparezco en todas como @StephanieNapoli. Y nada, amigos, nos vemos en un próximo video. Adiós.